hoy se celebra el día de, o sea que todos los años, nosotros lo hacemos, ya tiene 38 años, todos los años el día 2 de enero, las primeras otras comisiones, todas que estaban, desde entonces se empezó a trabajar así. San Nicolás lo trajeron dos personas de acá, de La Chimenea, y lo trajeron de La Rioja, lo compraron en La Rioja y lo trajeron acá, porque él lo señalamos como que es el patrón de La Chimenea, San Nicolás y la Virgen de Luján. Y se le hace esa fiesta. Caiga el día que caiga, si cae el día domingo, si cae el día lunes, cae día de semana, acá se le hace la fiesta esa fecha. Esto es algo como una tradición que tenemos nosotros de hacerlo toda la vida. Se celebra hoy, 2 de enero, y también se celebra el segundo domingo de julio. Esto es una grandeza grande que tenemos nosotros y un orgullo, porque realmente yo hace 52 años que yo estoy acá. ¿Nacida acá usted? ¿No? No. No, 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 no soy nacida acá, pero sí, ya después me casé y me vine acá a este lugar. 52 años viví con mi marido. Mi marido falleció. Todo lo que hemos trabajado acá, hemos trabajado en conjunto con todas las otras, con las comisiones, porque supuestamente hay una comisión, después la tiene otra. Bueno, así, todo hemos trabajado juntos, todo nos hemos ayudado, todo el pueblo. Los hemos ayudado todos, entre unos y otros hemos ayudado para hacer el club, porque tiene el Club San Nicolás, para recibir la gente cuando viene a la fiesta, cuando viene a visitarlo. Él tiene muchos promesantes. Viene mucha gente, a veces viene mucha y a veces viene poca, como pueden entrar 1.000 o 2.000 personas. Bueno, y así, vio, entonces uno no tiene tan seguro todo cuánto pueden entrar hoy, pero es una fiesta muy tradicional. La procesión la hacemos de acá, sale al empalme, que va a Solca y a Pacatala. En el empalme ese, ahí tiene el encuentro con la agrupación gaucha, porque San Nicolás tiene su agrupación gaucha. Y vienen varios gauchos de varios pueblitos, por ejemplo, de zonas aledañas, por ejemplo, vienen de allá de Unquiar, Malanzán, Olta, vienen a veces, no todos los años, bueno, cuando pueden vienen, y de todas las zonas estas de acá, y tiene su agrupación de él. Una vida tranquila, una vida honrados, personas buenas todas, son personas muy, que todos nos damos una mano cuando algo nos pasa y todas esas cosas, nos acompañamos y bueno, y cuando tenemos que hacer una reunión para algo, para ayudar, también la hacemos la reunión y nos ayudamos y nos damos la mano entre unos y otros. La gente vive de los animales, tiene cada uno sus vaquitas, sus cabritas, bueno, tienen todos algo que tener para poder vivir, ¿no? Y bueno, pero todos bien,
está todo bien, se trabaja en la tierra, se hace sembra, se pone cebolla, ajo, se pone verdura, lechuga, acelga, bueno, de todo, zapallo. Tenemos no mucha agua de riego, pero tenemos. Entonces, sí, podemos vivir bien. Si somos guapos, nosotros ya estamos viejos, ya tenemos. Bueno, a veces todos los hijos que se nos han ido, se los van los hijos porque no hay trabajo, o sea, no tienen un trabajo como corresponde, no tienen una planta permanente, a veces los hijos se van. Los míos se han ido casi todos, porque yo he tenido 10 hijos. Así que bueno, entonces se han ido estudiando, se han ido yendo, así que trabajan unos, trabajan en, por ejemplo, en la fábrica, otros trabajan de maquinistas, en las empresas, y todo eso.